coordinador de esa Carabobo Literaria me encomendó la tarea de analizar el libro, pues también me lo pasó. Yo tuve a bien en momentos de escrutinio, momentos dados de solaz esparcimiento, tomar el libro y leerlo, desde el comienzo hasta el final. Y créanme que para mí fue un gran halago saber de la experiencia de una mujer, de la profesora Guadalupe, saber de esa experiencia como una autobiografía, pero en donde plasma los conceptos bien claros de familia, de amigos, de amistades. Y al hacer el análisis de esta gran obra de ella, yo concluyo lo siguiente. Reflexiones de amor para el mundo actual hecho poesía. Este poemario que comprende desde la semblanza y dedicatoria hasta 22 poesías y una narrativa, retrata las vivencias de la profesora María Guadalupe Infante Martínez con pinceladas poéticas que nos invitan a reflexionar sobre el valor de la vida en familia. El beneplácito que encontramos en la gratitud de los amigos, la entrega de los maestros en las aulas inmaculadas donde ejercen su profesión de enseñanza, la admiración a Francisco I. Madero, prócer de la Revolución Mexicana con sus ideales de democracia y la fructífera esencia del matrimonio, basados todos esos conceptos en valores universales. Inicia poéticamente navegando en un mar generoso de palabras que llevan camino, verdad y luz, en el divino estandarte de amor y la reconciliación del Hijo terrenal con el Dios Padre en la gracia del perdón. Retiene al bien amado en el fuego de sus sueños y le habla al México sensible con su crisol de rosas silvestres y a su gente leal, libre y satisfecha. Ensalza al maestro tamaulipeco en su labor docente e invita en sus mundos distintos a tomar la decisión por la honestidad y a la felicidad de la paz para librarnos de egoísmo emprendiendo un vuelo con el viento y abrazando la amistad. En prosa sencilla se enorgullece de sus tres hermosos luceros, como el rocío de la vida que acaricia y el perfume como esencia de la vida misma en los sueños de una madre. Y lo vislumbra así cuando a través del tiempo se convierte en abuela, sin dejar de llenar de besos a la sangre de donde provino. Con claridad e inspiración escribe, florece en la vida, fortaleza de amor y sembrando, para reafirmar la libertad, la humildad y la paz, con la esperanza del mañana, indicando el valor de la confraternidad y gratitud con su poesía, amiga mía. Y nos hace revivir la esencia de la bella responsabilidad de los padres y el brillo de luz divina que acompaña a los hermanos. Culmina con una narrativa de los sueños de una joven que aún sufriendo un grave accidente se rehabilita y se identifica con el hombre con quien ha de formar un matrimonio y subrayando que un defecto físico no acabe con las ilusiones para seguir adelante. Mas le digo que las cualidades de composición, de esfuerzo y dedicación por la familia, los amigos y la profesión son más loables y dignas de mérito cuando se imprime a la luz de su divino estandarte del amor, su primer poesía. Muchas felicidades por su gran corazón y por su presentación esta noche.